no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. El movimiento político más antiguo que hay en España no es el Partido Socialista, no es desde luego el Partido Comunista ni ninguna de sus formulaciones liberales. El más antiguo es el carlismo. ¿Qué es el carlismo? Hoy es prácticamente marginal, pero durante todo el siglo XIX y buena parte del XX fue decisivo. Nació en 1833, aparentemente en una guerra dinástica que en realidad encerraba un conflicto mucho más profundo. Así nació el carlismo. El siglo XIX español y buena parte del XX tuvo un protagonista hoy casi olvidado, el carlismo, el tradicionalismo político llamado carlismo, porque su origen está en la reivindicación de la corona para el infante Carlos, hermano de Fernando VII. Recordemos lo que pasó. El rey Fernando VII muere en 1833, deja dos hijas de corta edad. La mayor es Isabel, de 3 años. La ley sucesoria de ese momento, la llamada Ley Sálica, no contempla que una mujer acceda al trono si hay heredero varón. Y lo hay, el infante Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII. Pero hay más. La cuestión sucesoria envuelve una profunda brecha política, la misma que en ese momento desgarra a Europa. En torno a Carlos se agrupan los partidarios de la monarquía tradicional. En el lado opuesto, los liberales saben que su única oportunidad es que la corona no vaya a parar a Carlos y por eso apoyan la causa de la niña Isabel. El rey Fernando, 3 años antes de morir, deroga la ley sálica. El trono será para Isabel. Después rectifica, pero ya es demasiado tarde para todos. Mientras las facciones agrupadas en torno a Isabel se las arreglan para que esa última decisión de Fernando no tenga efecto, Carlos reclama sus derechos. A sus partidarios se les llamará carlistas. La guerra está servida. Y como la historia la escriben los vencedores, hoy se nos presenta al movimiento carlista como una siniestra reacción de aristócratas y clérigos encasillados en sus privilegios, partidarios del absolutismo, que manipularon el fanatismo religioso de los campesinos para oponerse a cualquier reforma política y a las libertades más elementales. Pero esto es una caricatura. El carlismo no fue tanto un movimiento de élites como un movimiento popular. Su bandera no era la del absolutismo, sino la de la tradición, que no es lo mismo. Y su lema, Dios, patria, rey, no hacía sino recoger los mismos principios por los que los españoles se habían levantado contra Napoleón 25 años atrás. Los campesinos y pequeños propietarios serán sus principales partidarios y por eso, porque era un movimiento popular arraigado en convicciones muy hondas, pudo haber 3 guerras civiles consecutivas en el siglo XIX. Juan Fluger, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, el carlismo, así llamado por el infante Carlos María Isidro, que en realidad, bueno, fue muy un personaje muy importante, sin ninguna duda, pero para lo que sería el desarrollo posterior del movimiento, no deja de ser, por así decirlo, un pretexto, porque en realidad lo que ahí salió a la luz fue una forma, digamos, tradicional de concebir España que se resistía a morir en aquel momento. Exactamente, además no se puede entender el carlismo sin entender qué había ocurrido desde las Cortes de Cádiz y cuáles habían sido los ejemplos de lo que era la economía, el modelo social y la implantación del régimen liberal en España. Como bien dice el vídeo de introducción, no es un movimiento de élites, es un movimiento de aquellos que reaccionan contra los que le cambia su modo de vida, un modo de vida con el que ellos estaban identificados y con el que ellos se sentían completamente realizados. El primer sitio donde hay una oposición a esos cambios es Castilla, no es como luego tiene más fuerza la Franja del Norte, el Cantábrico, Galicia, Aragón, el País Vasco, el Maestrazgo, Cataluña, sino que es Castilla. ¿Y por qué es Castilla? Porque es el lugar donde la pequeña y mediana propiedad agrícola está más arraigada. Estamos hablando de lo que hoy es Castilla y León, no los grandes latifundios de lo que hoy es Castilla-La Mancha o Castilla la Vieja entonces, ¿no? Entonces, estas personas tienen muy claro que todo lo que ha sido la experiencia
liberal les ha perjudicado tanto en su modelo de vida con el que ellos están plenamente identificados, sus tradiciones, sus creencias, su religión, como con el sistema de propiedad y de comercio con el que ellos podían desarrollarse sin ningún tipo de problema. Bien, pues hay un impasse. Que es el reinado de Fernando VII. Bueno, tenemos el trienio liberal del 20 al 23, que sí que hay un intento, pero al final fallido, y ellos vuelven a consolidar su modelo de vida. Y cuando en 1830 Fernando VII enviuda por cuarta vez y decide casarse con María Cristina de Borbón dos Sicilias, que es prima suya, hay un movimiento dentro de la corte que defiende que Carlos María Isidro puede defender a esa población que se ve desamparada, ¿no? Y en ese momento empiezan a levantarse ya las primeras reacciones de apoyo a Carlos María Isidro. Carlos, que es hermano de Fernando VII. Es hermano, sí, tiene 9 años menos que él, es más joven, pero sin embargo tiene muy buena relación con las tradicionales casas, dinastías europeas, ¿no? Tiene importantes vínculos, sobre todo con Austria, con la corona austriaca, tiene con la casa rusa también. Estamos hablando de un momento, y es importante señalar esto que traes a colación, que es la Europa de la Revolución de 1830. Exactamente. En la que hay una primera revolución, digamos, para entendernos, liberal, progresista, como se le quiere llamar, después del retorno del orden tradicional que había supuesto la derrota de Napoleón. Exactamente, tras la raíz del Congreso de Viena, la reorganización. En España ya habíamos sufrido un episodio que empieza como reformista en 1820, fruto de las primeras revoluciones de esa década, y que acaba convirtiéndose en revolucionario y que obliga a intervenir a lo que sería pues el organismo supranacional de entonces, ¿no? Que es la Santa Alianza, como representante de la garantía de la legalidad vigente que se implanta por acuerdo internacional en el Congreso de Viena. Explicar el siglo XIX siempre es muy complicado porque aparecen cosas que no siempre es fácil entender, sobre todo por cómo evolucionan después. Pero por simplificar, lo que tenemos es un conflicto larvado entre modernidad y tradición absolutamente en toda Europa al mismo tiempo, que se complica en el caso concreto de España, además, de forma muy particular, con las guerras napoleónicas. Contra Napoleón se alzan lo mismo los tradicionales, por así decir, que básicamente es el pueblo, como los liberales, muchos de los cuales, sin embargo, habrían estado encantados con un régimen a la francesa. En España tenemos liberales de 1812, que son los doceañistas, no sé qué, y luego una nueva revolución, sí, bueno, golpe de riego, en fin, liberal también, pero que es aplastada, con lo cual hay dos tipos de liberales distintos. Sí, los veinteañistas que son más radicales, que son los que se hacen cargo del gobierno a partir de 1822 y por eso obliga a intervenir a las fuerzas de la Santa Alianza. Los 100.000 hijos de San Luis. O sea, un follón importante. Sí, es complicado, y además hay que meter otra variante más, que en España además está muy arraigada, y es que el liberalismo supone el ataque a la religión, al catolicismo, que en España no se entiende ni la organización territorial ni la organización social sin esa vinculación con las creencias religiosas total y profundamente arraigadas dentro de la población española. Por eso los lugares de mayor arraigo religioso son los que luego tienen mayor importancia el movimiento carlista en las tres guerras carlistas. La cuestión es que dentro de todo este complejo paisaje que hemos dibujado a grandes rasgos, Fernando VII, que era el pastelero por antonomasia, engaña a unos y a otros, no terminó engañándose a sí mismo, alguna vez engañaría a sí mismo también sin querer. En fin. Seguro, sobre todo a partir de la segunda enfermedad en exacto. El 32. Después de cambiar sucesivas veces de orientación, a quién le deja la corona, a quién no, finalmente la cosa es que deroga la ley sálica, que era una ley, en fin, de origen francés, y permite el acceso de una hembra, de una mujer, al trono, que va a ser la niña Isabel, que en el momento en que muere Fernando tiene 3 años. Sí, exactamente, porque Isabel nace en diciembre de 1830, justo prácticamente 3 años antes de la muerte de su padre. Lo que ocurre es que Fernando VII hace un juego que le sale mal, hace una jugada que le sale mal. Cuando él deroga, por medio de la pragmática sanción, la ley sálica, lo que está recuperando es un decreto que ya había realizado su padre en 1789, ¿no? La única condición que pone para que no haya movimientos y tal es que la derogación de esa pragmática sanción, es decir, la vuelta a implantar la ley sálica, tiene que quedar en secreto hasta después de su muerte. Él consideraba que iba a morir porque tenía un envejecimiento prematuro, era una persona con una salud bastante debilitada. Cuando se recupera,
Él se da cuenta de que se ha hecho público el hecho de la derogación de la pragmática y, por lo tanto, vuelve a estar vigente la ley sálica. Y entonces es cuando entran las intrigas de poder dentro de la Corte. Hay una cosa que tiene muy claro Calomarde, que es el secretario de Estado, que es a todas luces pues, quien gobierna, sobre todo hasta finales del año 32, hasta que es sustituido por Cea Bermúdez, y es que la sociedad española en su conjunto no va a aceptar un cambio en la forma de heredar la corona. Y por eso convence a la propia María Cristina de que debe ser Carlos María Isidro quien ostente la corona una vez muerto Fernando VII. Y es la propia reina la que intercede ante su marido, porque sabe que si no tiene los días contados, porque se juegan una revuelta, absolutistas le llaman, tradicionalistas, sí, sí, ¿no? El de la tradición. Y en ese momento es cuando convencen a Fernando VII. El problema es que vuelven a convencerle con el cambio de gobierno, ¿no? Que cambian a Calomarde, llega Cea Bermúdez, y Cea Bermúdez se autodefinía como absolutista moderado, ¿no? Y considera que el cambio leve e irreversible hacia el liberalismo se tiene que hacer y que es mejor hacerlo con el poder en manos de los absolutistas, cosa que al final pues, las guerras carlistas demostraron que era imposible, que no existían los absolutistas moderados que pudieran hacer los cambios, sino que estaban los liberales beligerantes que sí, eran veinteañistas, los doceañistas ya por cuestión genética, por pura biología habían muerto, habían fallecido, y era el radicalismo, y estábamos viendo pues esos intentos de acabar con el sistema tradicional de propiedad que dicen, no, es que dañó a las oligarquías, es falso. Decía el vídeo de introducción, ni las oligarquías religiosas eran carlistas porque fueron isabelinas y era el clero rural que estaba día a día con los campesinos y con los artesanos el que se levantó a favor del carlismo. Nos queda un minuto, un poco más, y básico para contar, ya que hemos planteado cómo nace el asunto, cómo florece después. Realmente buena parte del país se parte en dos. Sí, sí, se parte en dos. Hay una división claramente, y además es prácticamente el norte se hace carlista, la zona más tradicional, la zona donde arraiga la pequeña y mediana propiedad, se hace carlista. ¿Por qué? Porque no existen esas élites potentadas que son las que apoyan el sistema liberal, que están del centro hacia el sur de la península. Y aparte, donde la tradición y la costumbre de las leyes viejas, aunque eso aparece ya una vez empezada, sí, la guerra, ¿no?, la defensa de los fueros, pero también tiene ese componente como parte de la tradición, están más agregados, tienen más fuerza, están más vinculados la sociedad a todos ellos y quieren defender su modelo de vida. Es interesante, las grandes oligarquías terratenientes y tal, aliadas con los sectores burgueses progresistas de los centros urbanos, que son fundamentales, que son liberales, contra, digamos, la España profunda, por así decirlo. Es un poco el reflejo de la división de poder que hubo cuando las Cortes de Cádiz, sobre todo cuando la invasión francesa. Tenemos lo que fueron los afrancesados y lo que fueron los ilustrados, son los que defienden el liberalismo, y ese grupo que eran los absolutistas, que era minoritario, y lo que ya se llamaron los patriotas, que eran los españoles sin ideología política, pero que no querían la invasión, uh-huh, son los que se hicieron carlistas. Bueno, y así empezó la Primera Guerra Carlista. Y vendrían más, y habrá tiempo para hablar de todas ellas, pero hoy se trataba de ceñir exactamente esta cuestión. ¿Cómo fue? ¿Qué fue el origen del carlismo? Es lo que hemos explicado. Juan Fluger, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Y a ustedes, como siempre, buenas noches y hasta el próximo día.